Belleza, grandes melodías, hermosísimas canciones y una intérprete guapísima, caray. Lara Pausini, aquí en La Fregadera. ¡Vámonos! Así es, chavos, brothers y golositas, soy Serralde. Gracias por estar conmigo una vez más aquí en La Fregadera. Recuerden que este es el show donde analizamos y reaccionamos con sus artistas favoritos. Yo soy Serralde y bueno, pues para todos los que no me conocen, soy un cantautor, compositor, toco la guitarra, saqué dos discos con Universal, el segundo me lo produjo el guitarrista de Maná, Sergio Ballín, y bueno, pues ahorita estamos trabajando en el tercer disco. Gracias a la música y a los conciertos que pudimos tener, gracias al apoyo de todas las radios en Estados Unidos y Puerto Rico que nos tocaron, pudimos tocar en muchos lados. Díselo al oído que la necesito, que sin ella ya no vibran todos mis... Y después pude hacer varios segmentos de entretenimiento para varios networks de televisión como Fox, como Univision y bueno, hasta un show de radio que fue famosísimo acá en Estados Unidos, súper popular, donde fuimos el top 3 morning show de todos los, en todos los estados de Estados Unidos en el mercado general. Así que pude entrevistar a muchos de sus artistas favoritos, brothers. Y bueno, por eso hice La Fregadera, para que mientras saco mi tercer disco podamos platicar y compartir todas estas historias que tengo por tantos años con todos ellos. Una de mis favoritas realmente es Lara Pausini, una italiana súper sexy, súper linda, súper talentosa. Y bueno, pues nada más con decirles que el día que la entrevisté en vivo, la verdad, tiene un sex appeal, te enamoras, tiene una forma de ser lindísima, caray. Y se puede sentir cuando la ves cantar. Vamos a ver esta rola. Ya no tengo miedo de ti, ya toda mi vida eres tú. La voz me recuerda y me remonta a la época cuando yo vivía en México y me encantaba escucharla. Tenía discos preciosos, sonaba en todas las radios. Enamorado de ella siempre, caray. Y bueno, pues no fue hasta que llegué a Estados Unidos cuando se me hizo por fin entrevistarla y realmente platicar con ella y preguntarle todas las cosas que quería saber de ella. Una mujer guapísima, un talento y la voz que tiene, chavos, en buena onda, es mejor en vivo que en los discos. Es impresionante. Dividirme ya entre tú y mil mares. Hasta Alejandro Sanz se la sabe, caray. Sí, tiene unas canciones hermosas. Cualquier lejana ciudad, sola por instinto sabiendo amarte. Es una mujer honestamente súper sensual, súper sexy. Tiene una personalidad increíble. Cuando hablas con ella, tiene una forma de conectar con la gente impresionante. A mí la verdad me impresionó. Y eso pasa mucho con muchos artistas, caray. Bueno, no todos, ¿no? Pero sí muchos. Los que son reales, así reales. Tiene una forma de conectarse con la gente que es penetrante y es inolvidable. Es realmente una energía muy fuerte. Es precioso. Este coro es altísimo. Sin embargo, ella todos los coros altos que tiene los llega con voz completa y los canta súper bien, caray. Tiene un no sé qué, que qué sé yo. Ese falsete le salió increíble, caray. Y es buenísima para los falsetes, para todo. O sea, no hay... O sea, ¿qué le puedes criticar a Lara Pausini, caray? Nada, o sea, es perfecta al 100% en su interpretación. Su voz es lindísima y no por nada tiene hit tras hit tras hit tras hit tras hit. Tu reflejo, oh, más todo esto, no. Qué padre, hasta Alejandro Sanz la ve con cara de cariño, con cara de admiración, con que, o sea, entre músicos se respetan porque, pues, es que la verdad ves el talento de ella y digo, wow, es impresionante hasta para los más plantados, caray. Que aparte tiene una voz que cuando canta llena el lugar de una forma impresionante, caray. Potente. Tiene ese efecto que llena el lugar y... He sentido como que se desentonó un poquitito ahí en una nota, pero muy poquito. Pero es normal, está cantando en vivo y la canción es altísima. Y ese desentonamiento a lo mejor fue mínimo. O sea, es realmente mínimo. Me encanta el riff que hace ahí, aparte del falsete que le mete con todo, hace su riff, que es preciosísimo. Ven, Alejandro Sanz,
está ido, enamorado. Hemos perdido a Alejandro Sanz, caray. O sea, les digo, me pasó a mí. O sea, es impresionante la forma que tiene de proyectar. Cuando estás con ella, con Laura Pausini en vivo, te enamoras. Porque es una mujer que tiene un carisma impresionante. Te llega, o sea, y te contagia de ese, no sé, es un fervor del alma que tienes, hermosa. Muy bien. Déjame les digo que ser una juez de La Voz y luego pasar a cantar, después de que tú estás juzgando gente y cantantes y todo eso, no es fácil porque pues, te van a juzgar igual, ¿no? Pero lo hizo perfecto, es una chava que es naturalmente bella, tiene todo el talento del mundo, una voz preciosa y eso sí es muy importante, ¿no? Hay una característica muy especial en todos los artistas que es ese ángel, ¿no? El ángel que tienen, si no tienes ese ángel, pues ahora sí que mejor dedícate a otra cosa, caray, ¿no? Ella lo tiene y lo tiene de sobra. Laura Pausini, brothers, ¿a qué época de su vida les recuerda? ¿Qué andaban haciendo cuando Laura Pausini la vieron por primera vez o con sus canciones? ¿A qué les recuerda? ¿A qué novio? ¿A qué exnovio? ¿A qué esposa? Díganme, quiero saberlo, chavos. Estamos en La Fregadera, suscríbanse, clic a la campanita para que YouTube les avise cada que saquemos videos aquí en La Fregadera, que de hecho es todos los días y a cada rato. También, por favor, comenten, como se los he pedido, sugiéranme artistas en mis páginas de Facebook, Instagram, en Twitter, sugiéramelos. Hay varias gente que lo ha hecho. Gracias, Cerro Aldeado. Estoy buscando material para poder hacer bien esas reacciones. Y bueno, con mucho gusto las haré. También, por favor, vayan a mi página de Patreon, suscríbanse, porque allí en Patreon toco todos estos videos sin interrupción, con más música. Aquí en YouTube no puedes tocar más que ciertos segundos de música. Allá es toda la música que quieras. Así que pueden verme estos videos sin interrupción, más música y sin comerciales. Y antes de que salgan a YouTube. Así que mi página de Patreon, aquí está el link. Allá los veo, brothers. Suscríbanse. Y bueno, yo soy su servidor Cerralde. Los amo. No se les olvide. ¡Muah!